Bueno. Bueno, Bueno. buenos días. Hola, buenos días, Héctor, ¿cómo estás? Bien, ¿quién habla? Habla Belinda Alejandra Santos Osorio. Belinda, adelante, Belinda. Bueno, primeramente quiero agradecer por la llamada. La verdad estoy muy, muy contenta, muy emocionada. Todas las mañanas, Héctor, todas las mañanas rumbo a mi trabajo, te escucho. Siempre me voy con mi hermana en mi carro. Y la verdad es que soy tu fan porque, bueno, mi mamá desde muy pequeña me implicó escucharte bastante. Tienes puntos de vista muy objetivos. De repente cuando se nos surgen problemas y tenemos detalles, inconvenientes, siempre me dan ganas como de marcarte y de preguntarte para que nos orientes, nos dirijas. Entonces, créeme que para mí es muy significativo tu programa, lo he vivido desde toda mi vida. Y bueno, el día de hoy es cumpleaños de mi mamá. Entonces, quiero pues felicitarla, cantarle, si es posible, la Murmurónica y dedicarle alguna canción. A ver, arráncate, Belinda, con la murmurónica para tu mamá. Perfecto. Una, dos, tres. Miau, 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 ¿Quién te acompaña, Belinda, en esas porras? Mi hermana se llama Ariadna Santos y bueno, también es tu fan. Ah, gracias, Belinda. ¿Cómo se llama tu mamacita? Mi mamá se llama María del Carmen Osorio Gómez. Bueno, ¿y qué le dedicamos? Por favor, el himno de la alegría con Jacqueline. También, bueno, para mi abuelita, para mi papá, que van en un carro adelante porque vamos a desayunar. Entonces creo que va a ser una grata sorpresa para empezar este día. Y bueno, es un pequeño detalle, pero sé que va a ser muy importante para ella. Ella se merece todo lo mejor del mundo. Pero pues creo que nunca se lo vamos a poder pagar de ninguna forma. Ella le encanta tu programa. Lo escucho desde que tenía 20, 25 años y bueno, es como una gran herencia que tenemos de parte de mi mamá. Belinda, a tus órdenes, muchas gracias. Buenos Muchas días. gracias, saludos a todos, los queremos mucho. Uy, amable. No nos lo merecemos, pero síguenos queriendo. Jacqueline dijo. Y ni tarda ni perezosa, más bien muy latosa, aquí está ya, con su flauta. Se volvió clásico esto, ¿verdad? Claro que sí. ¿De quién es tú? Pues realmente no es, no es como dominio popular más o menos.
porque realmente no. ¿Qué edad tiene su papá? Porque yo tengo entendido que era una canción infantil ya de hace años. Ah, Autoestima, vaya. 85. Pero el poema sí es de alguien, el poema sí. No, la música, música. ¿Qué no estaba basada en la novena de Beethoven? No, sí. Precisamente esa canción infantil Beethoven la introduce en su sinfonía, pero no es de él exactamente. Él introduce a estas alturas le andan quitando a Beethoven parte de su obra. Sí, pero esa es parte de una obra completa. Sí. Y que bueno, pues es como no Aida, ¿se acuerdan la marcha? Sí. Que se usan en todas las ceremonias esas payasas de graduación. Sí. Y también se volvió muy popular. Sí, claro, él introduce esa canción infantil que escuchaba y aparte introduce el poema. ¿Cómo se llama usted? Bueno, si lo adapta a su sinfonía, precisamente. Pues muchas gracias.